esta función a trozos. Dos x, si x es menor que 3, y x, si x es mayor o igual que 3. Para representar una función a trozos, yo hago un dibujo, pongo el 3, que es el punto donde salta, y pongo en este lado la función por la izquierda, y en este lado por la derecha. Y me hago una tablita para cada uno en los puntos. El 3 lo cojo siempre, y cojo un par de puntos por debajo. Y aquí el 3 lo cojo también. Y un punto por encima. 4, 5. ¿Cuánto es 2x? 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 3. Si vale x, sería 3, 4, 5. Si yo dibujo esto, me sale. Para 3 no vale 6. ¿Por qué no vale 6? Yo lo he dibujado y lo voy a dibujar, pero el 3 no está definido aquí, está definido aquí. Para 1 vale 2. Para 2 vale 4. Si llegara, para 3 valdría 6. Pero no vale 6 porque no llega. Se queda justo antes de llegar a 6. Esta parte es así. Y pongo el agujero porque el igual no está aquí. Entonces llega hasta el 2,99, pero más allá del 2,99 no llega. Al 3 no llega. Ahora, 3, 3. 4, 4. 5, 5. Este trozo es así. Y este, si está relleno, porque tengo aquí el igual. El igual, está relleno. Aquí no está el igual, no está relleno. ¿Esta función es continua? No. ¿Por qué? Porque salta, aquí salta. Para que sea continua, el límite, cuando x tiende a 3, que es donde salta por la izquierda, tiene que ser igual a f de 3 y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda? Se va acercando a 6. ¿Vale? Si yo sustituyo el 3 aquí, 2 por 3 es 6. ¿Cuánto vale la función en 3? 3. ¿Cuál es el límite por la derecha? Aquí, a la y, se va acercando a 3. ¿Qué pasa? Que no son iguales los 3. El límite por la izquierda no coincide con el límite por la derecha, ni con el valor de la función en punto, que es discontinuo. Esto es una discontinuidad de salto finito. ¿El qué? Esto es la definición matemática de continuidad. Para que sea continua, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha, tiene que ser igual al valor de la función en el punto. El límite por la izquierda es 6. Conforme la x se acerca a 3 por la izquierda, conforme esto se acerca a 3 por la izquierda, la y se va acercando a 6. Pero no llega. ¿Vale? Vale 6. Pero por la derecha, si te acerca a x 3 por la derecha, la y se acerca a 3. No se acerca a 6. No es continuo. Además que la tienes que levantar el lápiz para dibujar. Esa es una discontinuidad de salto finito. Y ahora me vas a hacer a ver si son continuas o no estas funciones con lo que yo acabo de hacer.
Gracias.